Seguimos con Miss Kitaki, gracias por acompañarnos. Presentamos en nuestro escenario a los legendarios Brujos de Pampachiri. De Pampachiri en Miskitaki desde Apurímac vienen aquí a regalarnos su música. Bienvenido, Edgar, ¿cómo estás? Allí en Yachugachkanki. Muchas gracias. Bienvenido. Y, más bien, muchas gracias por esta invitación y la cobertura que ustedes han dado. Una canción muy linda de ustedes. Dionisio, ¿cómo estás? Bienvenido a Miskitaki. Gracias por esta primera canción que nos han regalado. Es mi Pampachiri, es una canción que siempre lo hemos escuchado a través de las radios, de la televisión, de los Brujos de Pampachiri. Sí, gracias al que fue en vida Hernán Pavón, él es el autor de esta canción muy bonita, muy linda. Qué maravilloso tenerlos aquí, Dionisio. Los Brujos de Pampachiri nos sentimos muy honrados y agradecidos a vuestra persona por este espacio que nos brindan y felicitarles que estas actividades que están haciendo en cuanto al folclore están bien recibidos por todo el pueblo apurimeño y Perú en general. En Pampachiri deben estar ahí todos felices porque están aquí presentando a sus hijos predilectos, los Brujos de Pampachiri, con la música que vienen haciendo hace cuántos años ya están difundiendo nuestro folclor, Edgar. Aproximadamente ya son como 30, 40 años. 30, 40 años, sí. Por supuesto, aquí los integrantes. Están también anunciando un evento, Dionisio, ¿qué van a prepararnos para nuestro público que siempre siguen a los Brujos de Pampachiri? Gracias por esta oportunidad.
quiero hacer una invitación para una corrida de toros que estamos realizando los pampachirinos en mañana, para mañana 29 de noviembre, en el Jaguar Toro de Puente Piedra, que queda frente de la Guardia Policía Nacional. Ajá, en Puente Piedra. En Puente Piedra, y estaremos alternando con grandes músicos, y la parte de la tauromaquia está pues con los toros bravísimos de Pampachiri traídos de allá. Y la comelona. La comelona, por la comelona supuesto, está de nuestra tierra, con más de 10 platos ahí preparados. Hasta chuparse los dedos. Eso, ya me imagino. Hasta lamer el plato. Todos los platos típicos. Estaremos acompañando a los brujos de Pampachiri en Puente Piedra el día de mañana. Pero aquí en Miskitaki estamos disfrutando de su música. Música tradicional al estilo apurimeño de esta tierra de Pampachiri. Aquí están los brujos de Pampachiri con esta canción. ¡Ay, qué dolor! Fuertes aplausos, por favor.